Luego de la difusión de la primera imagen del Boeing 737-700, próximo a incorporarse en la Fuerza Argentina, este medio pudo informarse que un Fokker F-28 matrícula TC-52 partió a México con la tripulación de la Fuerza que estará encargada de traer el 737 al país. El planeamiento del viaje se realizó en función de la pandemia y la cancelación de los vuelos comerciales de las distintas aerolíneas, lo que supuso que la propia Fuerza Aérea tuvo que alistar sus medios y recursos para transportar el personal. Esta información fue confirmada oficialmente a Zona Militar. El Boeing 737 será incorporado dentro de la orgánica de la Primera Brigada Aérea y se espera que la aeronave llegue al país entre el 20 y el 21 de abril.